estamos previniendo en las comunidades, trabajando como promotor de salud, tratando de prevenirla, encontrándolo a tiempo al chaga en la sangre. Es curable, lo transmite una vinchuca, cuando pica por lo intermedio lo que defeca, transmite un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. La mamá, cuando está embarazada, le puede transmitir al bebé. Ahora tenemos que seguir en la lucha esa, defendiendo lo que nos ha dado la naturaleza. Y gracias a la organización, nosotros tenemos más conocimiento de lo que es Chagas. Vemos que de otro lugar nos hacen creer que teniendo o convivir con el chaga somos gente pobre, excluida, gente descartada. Bueno, nosotros, digamos, acá en lo que es Apenó, empezamos allá por el año más o menos, como en 2003, más o menos. En las comunidades, ¿qué nos hacía falta? Porque más allá de que nosotros le llamamos los chincheros, los de la provincia que vienen a fumigar, hacía muchos años que no venían a fumigar y empezaron a tocar puertas, ¿no? A ver. Por ahí a fuerza de voluntad nuestra, de que nosotros poníamos de compañeros de la organización, ¿no? Fumigar nosotros mismos, ¿no? En las comunidades. Yo la supe tener cuando era chico, habré tenido 7, 9 años. Y a través de un tratamiento me la saqué, supuestamente. Estoy bien. Aprendimos a fumigar y a saber bien lo que era el chaga, porque antes ni se hacía un estudio ni nada de chaga, pero del tiempo que estamos organizados, recién ahí empezamos a ver y a conocer más sobre el tema del chaga. Que bueno, antes tenía chaga y tenía. Sí, bueno, nosotros como organización es lo que más hemos hecho pies en eso, porque tocamos muchas puertas, el ministro, en otros lugares que nos mandaban para un lado, nos sacaban de ahí, nos mandaban para el otro, para pedir de que si hay una buena cura con esto de que vienen a fumigar, que hace una buena fumigación, vamos a tener familias más sanas, chicos más sanos, de que nos ayuden con este bicho que es tan malo, con esta enfermedad. Que enferma al chico, al grande, al viejo, al joven, a todos, porque no ve los límites, ni está viendo el bicho a quién va a picar o no. El bicho viene y quizás que venga infestado ya del monte o ha picado a alguien que estaba infestado y ese bicho sigue picando y picando y sigue enfermando a otra familia. En general, en la organización, la idea es preguntarnos qué cosas hay que hacer para estar un poco mejor, en cuáles nos tenemos que organizar y luchar y pelear para poder tener mejor calidad de vida. Acá en verano, cuando hace mucho calor, nos juntamos de noche y había millones de vinchucas a la noche. Era como que, bueno, nos empezó a dar como un poco de impresión, empezamos a hablar del tema, los compañeros nos empezaron a contar qué significa esa enfermedad. Cuando nos pusimos a estudiar un poco y ver que hacía falta una fumigación en serio, controlar el vector, hay que tener más disciplina, que el Estado no la estaba teniendo, nos empezamos a organizar en ese sentido. Y me parece que la idea fue como luchar contra el chagas. Esa fue, quedó como dentro de la organización esa idea, hay que luchar contra el chagas. Y la mejor manera era empezar a fumigar.
Y por más que uno tiene mosquitero, por más que uno fumiga, y qué sé yo, hay vinchucas. Y estando el año pasado embarazada, de 4 o 5 meses, festejando el cumpleaños acá abajo de los algarrobos, el cumpleaños de mi hija, que cumple 4, estaba sentada ya, viste, después de haber hecho el cumpleaños, que yo sentada, descansando, y sentí algo que me cayó en la espalda y algo que me picó. Como vivo acá y sé que hay vinchuca, lo único que hice fue así, pegarle, digamos, y cuando la vi caer era una vinchuca. Así que mi grito fue, ¡vamos a caer un frasco! Y la tuve que encerrar a la vinchuca, tirarme alcohol, bueno, esas cosas que uno sabe de haberlas compartido con los compañeros, digamos, y la mandé a analizar y no tenía, pero estaba embarazada 5 meses, iba a ser un bajón, ¿no? En Santiago del Estero hay mucho enfermo de chaga, no a causa del abandono y la pobreza como hacen creer la gente, pero yo digo, yo he nacido con chaga, pero en realidad yo hago una vida normal, que sí, me hago controlar para ver si crece el corazón, porque según los especialistas lo primero que hace es crecer el corazón. Para mí, tener chaga no es decir, bueno, mueres ya. Para mí es una vida normal. El que tiene chaga lleva una vida normal como una persona común y corriente, sana. Simplemente, bueno, es aceptar lo que tienes. Eso. Yo creo que si no estamos organizados, no nos escuchan. Hemos hecho marcha por diferentes temas, ¿no? Como que pasan acá en la zona nuestra. Algunas veces nos han escuchado y algunas veces no. Pero así como organización, hemos conseguido muchísimas cosas estando organizados. Apenas. La Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba, ese es su nombre, que se gestó en el fin del 99, principio del 2000. Y el Movimiento Campesino de Córdoba es lo que nosotros decimos el MCC. Y como casi, bueno, hemos compartido los modos de organizarnos, los modos de reclamar, los modos de luchar, digamos, ¿no? Y en cada taller de salud que tenemos uno por año, Taller Nacional de Salud, uno de los talleres es sobre chagas. O sea, ahora cuando viene gente de epidemiología de la provincia, hablan con nosotros, nos dejan los registros de las viviendas que fumigan. La gente nos ve y nos dice, Ana, dígale a los chincheros que no llegaron a mi casa. La organización es la que le hace los mapas, la que les dice, allá hay una casa a la que no fueron. Es, en eso aportamos, digamos. El MOCASE es una organización provincial. Y el Movimiento de Córdoba es otra organización provincial. Entonces nosotros tenemos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es de toda la República Argentina. Así como los cordobeses, los de Jujuy, los de Mendoza, de Buenos Aires, articulamos y debatimos, no solamente con el chaga, sino por muchas cosas más. Con tema tierra, de agua, de salud, de formación. Nada más que cuando llevamos las instancias grandes, vamos haciendo mucho más fuerte. Y a su vez, internacionalmente, la vía campesina. Es la estrategia y la fuerza que nos lleva a todo esto. Cuando somos más, tenemos más fuerza. Y cuando hay más cabeza pensante, salen mejor las cosas. Porque aquí no hay uno o una, sino es el colectivo de lo que sale de una asamblea. Con el tema de la salud, me parece que la idea es promover la salud individual, pero también la salud colectiva, la comunitaria.
Ese es el eje que más trabajamos, ¿no? Y en eso entra todo. Desde generar vínculos más sanos, bajar un poco los niveles de maltrato, que el que quiera quedarse a vivir en el campo se pueda quedar a vivir en el campo. Y bueno, esa es la organización, me parece que lo va logrando, porque de hecho seguimos trabajando, seguimos organizados. Hoy por hoy, las empresas y las multinacionales ofrecen a todo el sistema de ataque a los campesinos, que es la siembra, el monocultivo, la siembra de soja en todos los territorios campesinos, que vienen con topadoras, vienen con otra cultura, con otra mirada, más precisamente económica. En el lugar en donde que estoy yo, estamos fumigados de los cuatro puntos cardinales. Hay muchos problemas de salud, sí, temas de piel, de vista, bronquiales, o sea, a causa de la fumigación, las plantas se están transformando, ya no son las mismas de antes. La luz está trabajando a través de la organización, de una forma ancestrales, con yuyos, con medicamentos caseros, con grasas de animales del monte, que son muy buenas para distintas enfermedades. Y nosotros tenemos que rescatar todas las plantas medicinales para tener nuestro remedio, que sabemos que si hacemos un té de una planta, eso nos hace bien, tanto sea para el hígado, para el dolor de estómago, el dolor de cabeza, para curarnos, para hacer algún ungüento, para curarse alguna herida. Bueno, todo eso es de las plantas medicinales que estamos haciendo. Bueno, me parece que salud es el bienestar de todo. O sea, si no tenemos salud, o si no estamos bien, no tenemos salud, no tenemos, o sea, no estamos bien en una vivienda digna, con trabajo digno, con tierra para disponer y criar nuestros animales, me parece que eso está dentro de la salud. Hoy por hoy, como pueblo originario, como campesino organizado, como pueblo originario, tenemos un área en el movimiento que es el área de formación. En cada paso, en cada lugar que haya dos o tres campesinos organizados en una asamblea, se aprende, se forma. Formarnos para defendernos, para conocer nuestros derechos, formarnos para saber utilizar nuestro territorio, nuestra madera, formarnos para poder transmitir a un compañero o a una compañera. Hemos aprendido mucho en este tramo de los 20 años del movimiento. Lo que más aprende es el diálogo, el uno con el otro, aprender a conocer la forma de vida de los demás. El gobierno de Santiago del Estero, por ejemplo, saca un proyecto para las comunidades, entre comillas, que es la erradicación del rancho. Pero es una gran mentira eso de que el Chaga se lo va a combatir con una vivienda de material, por ejemplo. Simplemente es la limpieza en que uno mantiene, y no es que porque uno es pobre está enfermo de Chaga. Pero nosotros sabemos que no es eso, porque nosotros andamos en el monte, vamos a buscar leño, se va a cortar madera, y uno descascar un palo y ahí están las bichos que se encuentran. Sé que los bichos no son que nacen ahí en la vivienda, sino que son, vienen, vuelan. Vuelan, y más con la época de calor, es la época que más están, vienen, se meten en los ranchos, y si los ranchos son las paredes medio agrietadas, ahí se meten, ahí ponen su huevo y así se van multiplicando.
Pero yo prefiero tener un rancho bien ordenado, bien limpio y bien cuidado, lleno de plantas, y sé que si yo lo cuido bien el rancho no va a haber una vinchuca. En lo que no hemos podido aportar, porque no les interesa lo que digamos, es en el famoso y mal pensado programa de erradicación de rancho de la provincia de Córdoba, que es un desastre. Es básicamente, si uno se pone a leer bibliografía de lo que se habla de Chagas, esto es todo lo contrario. Nos trasladamos para acá porque acá nos hicieron la vivienda, esta erradicación de rancho, en la cual yo no quería venirme. Y bueno, después aflojé un poco por mi mamá, que decía que estaba bien, que nos vengamos, que íbamos a estar más cómodos aquí. Bueno, sufrimos un poco, pero porque a nosotros nos voltearon la casa, nos dijeron que no podíamos traer nada, que teníamos que dejar todo allá y qué sé yo. La casa era bastante chica para todo lo que teníamos, hasta que nos acomodamos bien con mi mamá y pudimos ir ahorrando la plata de los cabritos, y así fuimos comprando de a poco para seguir edificando y agrandando la casa. Hay que hacerse la idea de que hay que pelearla todos los días, me parece. Para uno, para tus hijos y para la de todo, para la de todos. Para los del pueblo, para los de la zona, para los compañeros, para los no compañeros. No tenemos que dejar de hablar de este tema, porque si dejamos de hablar va a pasar lo que pasó hace 15 años atrás, que es que no se hace más nada. Que nuestra tarea diaria es que esto esté sobre la mesa. Te guste o no te guste, acá hay chagas, acá hay vinchucas, y tratemos de sacarnos de la cabeza esto de responsabilizar o al rancho o al monte. Hay que responsabilizar al Estado y a los funcionarios, a los que tienen los cargos, digamos, a quienes son los que tienen que hacer esto de todos los días, salir a trabajar con este tema. Y le exigiría al gobierno de que tiene que haber familias que vivan bien y sin chagas. La vida digna que deben tener tanto las mujeres como los hombres, como los niños, como los viejos, de que siempre se acuerdan, de que se acuerden de que deben vivir bien y tienen derecho, con una buena salud, pero teniendo sus cosas necesarias. Ojalá no, como que esto siga mejorando cada vez más. Para futuro. La salud campesina indígena es la defensa de la vida y del buen vivir. Es estar organizados. Luchar por nuestros derechos. Producir alimentos sanos. Cuidar al monte, la madre tierra, y valorar nuestros saberes ancestrales.